estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir un número octal a hexadecimal. Este es el ejercicio número 3 y sin más, comencemos con el video octal a hexadecimal. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos, porque este es el video número 3 de la conversión de octal a hexadecimal y en los anteriores videos ya vimos varios ejercicios y por ello nos vamos a ir un poquitito más rápido. Lo que vamos a recordar de estos videos pasados de la lista de reproducción es lo siguiente: que tres dígitos binarios representan un dígito octal y que cuatro dígitos binarios representan un dígito hexadecimal y para este método de conversión de un número octal a hexadecimal estamos apoyándonos de la base binaria y es por eso que es importante tomar en consideración esto ya que lo primero que tenemos que hacer es convertir un número octal a binario y después ese número binario lo vamos a convertir a hexadecimal y con estos dos pasos, convertir de octal a binario y después binario a hexadecimal, vamos a poder convertir un número octal en hexadecimal. Y para ello es importante que sepamos construir esta tabla de binario a hexadecimal. Nuevamente, cuatro dígitos binarios que serían estos dígitos que representan en cada columna van a representar un único dígito en hexadecimal. ¿Cuáles son los valores posibles dentro del sistema numérico hexadecimal? Los números del 0 al 9, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir del 9 comienzan las letras en mayúscula desde la A a la F, A, B, C, D, E y F. En este orden y estos números hexadecimales equivalen a los siguientes en binario y ustedes se preguntarán cómo sé que sí equivalen a estos números binarios o cómo construyo estos números de cuatro dígitos binarios pues sepan que hay un orden para escribirlos, y inmediatamente sabemos que en ese orden de menor a mayor equivalen a los números en hexadecimal. Lo primero es que deben saber que todos los números van a comenzar con ceros hasta llegar al 1111, 1, 1, 1, y que tienen que ser 16 elementos, porque 16 elementos son los que componen a la base 16 o a la base hexadecimal. Y los puedo contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 elementos componen a los números hexadecimales. Por lo tanto, 16 renglones de conversión vamos a tener. Y ustedes dirán: ok, ya sé eso, pero ¿cómo hago las combinaciones posibles con ceros y unos desde menos a más? De la siguiente manera. La primera columna van a intercalar un 0 y un 1, siempre comenzando desde 0. Un 0, un 1, 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 un 0 y un 1. Hasta llegar a los 16 elementos hexadecimales. La segunda columna no va a ser un 0 y un 1, sino dos ceros, dos unos, comenzando desde cero. Dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros y dos unos. La tercera columna no va a ser un 0 y un 1, ni tampoco dos ceros y dos unos, sino van a ser cuatro ceros y después cuatro unos, cuatro ceros y después cuatro unos. Y por último, la cuarta columna no va a estar dado por 1 y 1, ni 2 y 2, ni 4 y 4, sino 8 y 8. Vamos a escribir, comenzando siempre desde 0, cero, 8 ceros y después 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros y después 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unos. Y así de fácil pueden construir su tabla de equivalencia entre binario a hexadecimal. Lo mismo para la tabla de equivalencia entre binario y octal, recordando que los números octales van desde el 0 hasta el 7 esta manera 0 1 2 3 4 5 6 y 7 la base octal o base 8 se llama así porque contiene 8 elementos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pero no incluyen al número 8 solo puedes escribir en números octales del 0 al 7 y lo mismo tenemos que convertir ahora tres dígitos binarios para representar cada uno de los dígitos en octales es por eso que tenemos tres Columnas. Y digo nuevamente porque nuevamente se puede construir de la misma manera que lo hicimos en hexadecimal. De hecho, si tomamos hasta el valor 7 en hexadecimal, se van a dar cuenta que son los mismos valores y podemos copiarlos. Pero si no, también podemos construirlos bajo el mismo método, comenzando desde ceros hasta llegar a unos. La primera columna va a estar dada por un 0 y un 1, comenzando desde 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La segunda columna con dos ceros dos unos comenzando desde cero dos ceros dos unos dos ceros dos unos y la tercera columna por cuatro ceros y cuatro unos cuatro ceros y cuatro unos y así de fácil tenemos la tabla de equivalencia entre binario y octal pero ahora sí, pasemos a la conversión de un número octal a hexadecimal, aunque primero vamos a convertir de octal a binario. Ese número binario después lo vamos a convertir en hexadecimal. Y el número a convertir de octal a hexadecimal va a ser el 761. Primero lo vamos a convertir de octal a binario. Recuerden que este subíndice 8 lo único que nos dice es que el número que se encuentra entre paréntesis está en base 8, o lo que es lo mismo, se trata de un número octal. De igual manera, este subíndice 2 lo único que nos indica es que el número que vamos a escribir dentro de estos paréntesis está en base 2, o lo que es lo mismo, es un número binario. ¿Y cómo convertimos de octal a binario? Pues aquí les dejo el primer ejercicio que también pertenece a esta lista de reproducción, donde convertimos varios números de octales a binarios, por si ustedes quieren ver este método a detalle. Y como supongo que ya vienen de esa lista de reproducción, vamos a verlo un poquito más rápido. Para convertir de octal a binario, tenemos que fijarnos en cada uno de estos dígitos y compararlos con la tabla de equivalencia en binario. De esta manera, el número 1 octal es equivalente en binario a 001, así que aquí escribimos 001. El número 6 octal es equivalente a 110 en binario, así que aquí escribimos 110. El número 7 octal equivale en binario a 111, así que escribimos aquí 111 y así de fácil es como convertimos de octal a binario cuál es el número binario vamos a escribir estos dígitos de abajo hacia arriba de esta manera primero 111 lo vamos a escribir aquí 111 después 110 110 y por último 001 001 y así de fácil es como convertimos un número octal a binario ahora bien no buscamos convertir de octal a binario sino de octal a hexadecimal. Así que tomamos este número tal cual y lo vamos a convertir de binario a hexadecimal. Es el mismo número tal cual, solo que de manera espaciada, con el único fin de poder escribir el método que nos ayuda a convertir de binario a hexadecimal. Y nuevamente repito, este subíndice 2 lo único que nos indica es que el número que está dentro de este paréntesis se encuentra en sistema numérico binario y este subíndice 16 lo único que nos indica es que el número que se encuentra dentro de este paréntesis se encuentra en base 16 o lo que es lo mismo es un número hexadecimal. Estos subíndices únicamente sirven para que no nos confundamos y sepamos en qué sistema numérico se encuentra el número, sobre todo en conversiones que puede ser un poco confuso. Y así uno ya sabe en qué sistema numérico se encuentra el número. Ahora bien, ya les hice varios videos de conversión de binario a hexadecimal. Aquí les dejo el primero de esos videos por si ustedes quieren profundizar en el cambio de binario a hexadecimal. en este video, porque supongo que vienen de la lista de reproducción, vamos a ir un poquito más rápido. para convertir un número de binario a hexadecimal, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta el segundo punto, que cuatro dígitos binarios representan un dígito hexadecimal, por lo cual vamos a dividir nuestro número binario en bloques de cuatro, siempre comenzando de derecha a izquierda. Y el primer bloque estaría dado por 0001, el siguiente como 1111. Y después nos queda un solo dígito. ¿Cómo podemos agrupar en bloques de 4 si solo tenemos un dígito? Bueno, cuando sucede esto, hay que rellenar con ceros. Y en este caso nos faltan tres dígitos para poder completar un bloque de 4, Así que escribimos tres ceros. Y ahora sí, el siguiente bloque estaría dado por 0001. Estos se puede hacer porque los ceros a la izquierda de cualquier número no alteran al valor del número. Es decir, que los podemos omitir y sigue siendo el mismo número, pero nos sirve para poder hacer bloques de 4. Una vez que todo nuestro número esté dividido en bloques de 4, ahora tenemos que comparar cada bloque con la tabla de equivalencia de binario a hexadecimal. Nuestro primer bloque está dado por la combinación 0001. Esta combinación la encontramos aquí, 0001. Que es equivalente a 1 en hexadecimal. Después tenemos la combinación 1111. Esa combinación la encontramos aquí y equivale a f en hexadecimal. Por eso escribimos f abajo. Y por último tenemos la combinación 0001, que es esta combinación en binario que equivale a 1 en hexadecimal. Y así de fácil es como convertimos nuestro número binario a hexadecimal. ¿Cuál es ese número? 1F1, quedando entonces que el número octal 761 es equivalente en hexadecimal a 1F1. Y así es como convertimos de octal a hexadecimal apoyándonos del sistema numérico binario. Continúen viendo la lista de reproducción porque en el siguiente video convertiremos otro número de octal a hexadecimal y así a ustedes les va a permitir reforzar lo que han aprendido en este video. Para que pausen el Inicio el video, lo traten de resolver ustedes y al final comprueban con el video si los pasos a seguir los hicieron de manera correcta y para que sigan practicando. Así que continúen viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en un siguiente video. Bye!